Parece invencible en Europa, ¿no? Ha sido superior. Ha sido superior en muchos momentos del partido. No ha sido superior en otros. Marcó un gol en fuera de juego, que con el VAR no sería gol. Podía haber marcado más. Ha tenido buenas oportunidades de marcar. Nosotros también hemos tenido muchas. Que me recuerdo, hemos tenido tres cara a cara con el portero, pero de acuerdo que es un equipo muy bueno, con jugadores muy buenos y que está en la racha de acuerdo con su calidad. A usted se le ha visto enfadadísimo al final del partido, ¿concretamente por qué? Concretamente porque los últimos 7 minutos no se jugaron, pero es normal que el equipo que gana intenta controlarlo de un modo inteligente. Y es normal que el equipo que pierde quiera jugar cada segundo de esos 7 minutos. Al final ha jugado titular en el Madrid, más lejos de su Manchester. Creo que sí, totalmente lejos. Un jugador que juega una Supercopa Europea significa que el entrenador cuenta con él, significa que el club cuenta con él, significa que él cuenta con el club y se quiere quedar. Por eso no vamos ni iniciar.